¿Pretendes que me quede aquí junto con tu amante? Antonia vino de visita. ¡Ni de visita la quiero ver! ¿La trajiste de vuelta a pesar de todo lo que te hizo? ¡Eso es asunto mío! Ay, ¡pero Manuel! ¡Suficiente! Está bien. Te esperaré en el hotel. En caso de que Solís sobreviva, ¿qué pasa con el duelo que tenemos pendiente? Eso depende de ti. Si insistes, en cuanto se ponga bien, pueden enfrentarse. Pero te aconsejo que desistas. ¿Por qué debería de hacerlo? Si Solís está al borde de la muerte, no es por mí, sino por un delincuente que se interpuso. ¡Porque ya se derramó sangre! Además, ¿nunca te has puesto a pensar qué habrías hecho tú en su lugar al descubrir que con engaños te quitaron a la novia para dársela a otro? ¿No hubieras intentado recuperarla por todos los medios? Tal vez. Pero al saberla casada, jamás lo hubiera intentado. ¿Estás seguro? ¿Me puedes decir qué haces aquí? ¿Cómo te atreves? No, no es lo que tú piensas. ¿Ah, no? ¿Qué más puedo pensar cuando te encuentro frente a un hospital? Y en ese hospital está Adolfo Solís. Vení. No es lo que tú te imaginas, Manuel. Lo siento, señora. ¿Qué noticias hay de Solís? El capitán Solís todavía no recupera el conocimiento. Les trajeron la bala, pero perdió mucha sangre. Y confiemos en Dios para que la herida no se le infecte. Gracias. Vámonos. Este no es el camino a mi casa. Tu casa es donde vivo yo. No, quiero volver a la casa de mis padres. ¿Para qué? Para salir tal hora que quieras y seguir poniéndome en ridículo visitando a tu amante. No, porque allá está mi hijo. ¿Que no te importó? Preferiste salir a correr a ver ese infeliz. Manuel, por favor. Ven. Ven. Ve a la casa de los Peñalver. Que preparen el equipaje de mi mujer y de su hijo. Al rato yo mando por él. ¡Ándale! ¡Ándale! No puedes obligarme, Manuel. Por supuesto que eres mi mujer y no voy a permitir que sigas poniéndome en ridículo con todo mundo. ¿Pretendes que me quede aquí junto con tu amante? Antonia vino de visita. ¡Ni de visita la quiero ver! Aquí va a vivir tu hijo. ¿Este es el ejemplo que le quieres dar? No hablemos de ejemplos, querida. Vete a tu cuarto. ¿No te dije que te mantuvieras lejos de esta casa donde vive mi madre? Vine porque me angustié mucho por eso del duelo. Estaba muy preocupada por ti. Ya me viste. Estoy bien, así es que por favor vete al hotel. Yo después te busco. ¿La trajiste de vuelta a pesar de todo lo que te hizo? ¡Eso es asunto mío! Ay, ¡pero Manuel! ¡Suficiente! Está bien. Te esperaré en el hotel. Es la última vez que me hablas así. Si tanto te preocupa el buen ejemplo de un padre para con su hijo, ¿qué me dices de tu comportamiento como madre? Si fui a buscar a Adolfo fue para evitar que todo el mundo piense que eres un cobarde. ¿Cobarde yo? Sí, un cobarde que agrede a traición a su contrincante para evitar un duelo. ¿Cómo te atreves a decir eso? No, si no lo digo yo, lo dice todo el mundo. ¿Quién? El capitán Santiago López. ¿Y tú lo crees? ¡Contéstame! No, no lo creo. Pero ya estoy harta de tus gritos y de tus imposiciones. Manuel, por favor, ¿qué caso tiene que me obligues a vivir contigo? Date cuenta de cómo nos tratamos. No podemos cruzar dos palabras sin exaltarnos. Te lo ruego. Déjame volver a mi casa. Por supuesto que no. Aquí te quedas y por ningún motivo vas a poner un pie fuera de esta casa. No soy tu esclava. Eres mi mujer, llevas mi apellido y no voy a permitir que lo sigas enlodando como lo has hecho hasta ahora. Yo no he enlodado nada. Cállate, Matilde. Cállate porque me vas a hacer perder la poca paciencia que me queda. Creí que quería volver con Manuel. Sí, pero no de esta manera. Está lleno de coraje. A veces hasta pienso que me odia. No, no diga eso. Él la quiere. Lo que pasa es que todavía le duele todo lo que él vivió. No, nunca, nunca me va a perdonar. Hay que tener paciencia. Lo importante es que ahora están juntos. Ay, Rosario, no estamos juntos. Estamos más separados que nunca. ¿Sabe? Ya quiere bautizar al niño. ¿Cuándo? Tan pronto llegue el padre Urbano. Le mandó un cable pidiéndole que viniera. Bueno, menos mal que ya se convenció de que el niño es suyo. Ya ve, se lo dije. Dele un tiempecito más y ya verá cómo todo se va a componer. No lo sé. Niña.